Edad temprana, profesor de control, problemas.
realizado con niños que pueden presentar algún trastorno del neurodesarrollo. Y podemos ver, como les decía, calificar conducción, clínica, ética, eso podemos nosotros diagnosticar algún trastorno del neurodesarrollo. La pregunta es, ¿por qué podemos observar en este ejercicio? ¿Qué podemos
estimulado. Si es un bebé que se encuentra constantemente escuchando a mamá, escuchando música, viendo, jugando, tocando, es un bebé que va a tener el desarrollo regular neurológico. Bueno, esta parte, las fases del neurodesarrollo. Quiero también que tomen nota, no sé si todos lo están haciendo, pero ¿qué es el neurodesarrollo? Voy a ir rápido porque esta es la introducción nada más. Lo que vamos a ver es trastorno del espectro autista. Estoy haciendo una recapitulación de todos los trastornos del neurodesarrollo. Ya vimos qué es el trastorno. Bueno, hablamos del neuro, hablamos del sistema nervioso central y desarrollo. ¿Qué sería entonces la conjugación de neuro y desarrollo? Sí, tiene que ver. Nos ayuda al neurodesarrollo. A ver,
Thank you.
¿Acá quedó la hoja de registro? Thank you.
Gracias.